Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una jornada más, a una sesión de esta capacitación, ¿verdad? Enfocada a hojas de cálculo. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Damos inicio y pues vamos a pasar lista. Bien. Alma Carolina, Sí. Presente. César Mauricio, Presente. Clara Luz, Presente. Claudia Ivette, Presente. David Alexander, Presente. Douglas, creo que. Erika Mercedes. Flor de María. Gadiel Jeremías. Jonathan José. José Luis. Presente. Patricia. Presente. Catherine Milena. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Paola Stephanie. Ok. Bien. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? Una sesión número 15, ¿verdad? El día de ayer dimos lo que fue una pequeña introducción, ¿verdad? Y una demostración en cuanto al uso de las macros, ¿verdad? Revisábamos esta herramienta un poco fuera de lo normal, ¿verdad? En cuanto a todo el trabajo que hemos venido desarrollando, bueno, para los que iniciaron pues desde el nivel básico, algunos pues que tal vez estuvieron conmigo desde el nivel básico, o que, o la temática trabajada en un nivel avanzado y, perdón, en un nivel intermedio, y ahora pues en un nivel avanzado, venir a trabajar con la temática de macros, quieras o no, ¿verdad? Viene a cambiarnos un poquitito, ¿verdad? Lo que es la idea del desempeño que se puede desarrollar o de las actividades o ejercicios que se pueden trabajar dentro de una hoja de cálculo. Es decir, que no solamente enfocado a la parte de la elaboración de un gráfico de barras o la creación de un gráfico circular o por el hecho de trabajar con una tabla dinámica, no, ¿verdad? Sino que también dentro de lo que Excel, dentro de lo que es Excel, existe la parte de programación, existe la parte de acciones que se pueden ejecutar mediante macros, acciones que pueden ser creadas, ejecutadas a través de una combinación de teclas o bien ejecutadas a través de botones de comandos. Ayer solamente trabajamos la ejecución de un pequeño botón, ¿verdad? De una ilustración donde ahí pudimos incrustar lo que fue una macro que generaba qué, los meses del año, ¿sí? O que generaba los meses del año con un formato determinado, ya un texto establecido. Mencionamos también, ¿verdad?, que las macros pueden ser relativas o absolutas, ¿verdad? Las que nosotros por default creamos, ¿verdad?, son las absolutas. ¿Por qué? Porque quedan fijas en una celda determinada, un poco similar a lo que es las referencias a celdas, ¿verdad? Las referencias a celdas existen varios tipos, las absolutas, las relativas, las mixtas,
relativa mixta fila, relativa mixta columna. Entonces, también, ¿verdad? Las macros tienen lo que son sus propias referencias, las absolutas y las relativas, que usted pues las puede ejecutar en diversas celdas. Vamos a enfocarnos ahora, ¿verdad?, en lo que es la parte de la programación, ¿verdad? Voy a reforzar un poquitito lo que trabajamos el día de ayer, porque nos hace falta lo que es la asignación de botones y de otros elementos, poder incorporarlos dentro de lo que es una cinta de opciones para que a partir de ahí podamos ejecutar una macro. ¿Por qué ejecutar macros? ¿Por qué usar macros? ¿Cuál es la finalidad o para qué me va a servir? ¿Verdad? Muchas veces esa es la pregunta que tal vez no pudiésemos hacer en un momento dado o que alguien nos pueda preguntar. Mire, ¿para qué va a trabajar con una macro? ¿Por qué? Con las macros nosotros lo que pretendemos es automatizar varias tareas y fusionarlas en una sola. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de una macro, poder fusionar todas estas tareas en una sola mediante un botón, que al hacer clic en dicho botón realice todas las tareas. Ahora, dentro de lo que son esas acciones, no solamente puedo grabar una negrita, una cursiva o un tamaño de fuente, sino que también yo puedo trabajar pues con funciones, con una fórmula específica, haciendo un clic en un botón o mediante una combinación de teclas. Dice que en un ejemplo, ¿verdad?, al agregar un texto en una celda con ciertas características, color de letra, tamaño específico, un estilo de fuente, ¿verdad? Y al hacer clic, se ejecutan todos estos formatos. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? O el objetivo principal del por qué yo puedo hacer uso de una macro. Para automatizar varias tareas, para ejecutar varias tareas y fusionarlas en una sola. Ahora bien, al momento en que nosotros grabamos las macros, ¿verdad? Esto lo especificábamos muy bien el día de ayer, que al hacer clic en el botón macros, grabar macros, ¿verdad? Podemos asignar un nombre a la macro. Voy a activar este botoncito. Hago clic, ¿verdad?, en el nombre de la macro y pues puedo también asignar un método abreviado. ¿Sí? Puedo también asignar un método abreviado, una combinación de teclas. Al momento de que yo guardo la macro, ¿verdad?, esto se va a almacenar en el libro que yo tengo activo en ese instante. Ahora, si yo tengo un libro que se llama planilla de pagos o tengo un libro que se llama inventario, puedo también determinar en qué archivo lo voy a guardar, ¿verdad? Es decir, que aquí me van a aparecer los diversos libros que estén abiertos o los diversos archivos que estén disponibles. Luego, la descripción, ¿verdad? Es un pequeño texto, es una pequeña frase que nosotros podemos agregar dando una pequeña descripción de qué trata la macro. Puede o no ser obviada, ¿verdad? Podemos omitirla en todo caso. Al momento que hacemos clic en el botón aceptar, la macro se empieza a grabar. Es aquí, ¿verdad?, donde usted puede, a través del botoncito, este colorcito verde que se encuentra en la barra de estado, detener la grabación o mediante el botón macros, hacer clic en el botón detener la grabación, finalizar la grabación. Es decir, que todas esas acciones que usted haya podido realizar sobre la hoja de cálculo, la creación de una función, la asignación de un formato, la creación de una tabla, etcétera, lo va a detener mediante la alternativa detener grabación. Ahora bien, no solamente lo que es la parte operativa de la creación de macros nos podemos nosotros enfocar, sino que también si nos vamos a lo que es la parte de programación, viene otra área pues un poco más diferente. Sí, al día de ayer lo mencioné. El activar el desarrollador, el activar la herramienta programador para poder hacer una revisión de las macros accediendo a las herramientas de VBA, de Visual Basic para aplicaciones.
Ahora bien, dentro de esta programación van a haber ciertos conceptos que sí son importantes conocerlos, ¿verdad? No es de que nos los vamos a aprender así del todo a todo, pero son conceptos previos a lo que son los usos de comandos que vamos a utilizar, porque dentro de esta área ya usted no va a tener que hacer clic en un botón, ejecutar de esta manera, no. Ahí nosotros vamos a tener que implementar nuestros conocimientos en lo que es el uso de comandos para poder programar una macro. ¿Mediante qué? Mediante objetos, propiedades y métodos. Dice que al momento de trabajar con macros, dentro de lo que es Excel, debemos de tener claros conceptos de lo que se llama programación orientada a objetos. Esa es una terminología, ¿verdad?, que se utiliza mucho a nivel de programación, a nivel de sistemas. Entonces, son conceptos pues que se trabajan en esa área y pues que son aplicados a esto de las macros. ¿Por qué programación orientada a objetos? ¿Por qué? Porque yo trabajo con un objeto, defino, identifico un objeto dentro de la programación, establezco propiedades y métodos. El objeto, ¿verdad? El objeto al cual nosotros nos referimos significa de lo que nosotros hablamos. Algo más o menos abstracto que puede ser cualquier cosa, puede ser un objeto. La propiedad, ¿verdad? Son esas características que puede tener ese objeto. Cuadrado, la forma, el color, el peso, las medidas, etcétera. Esas son las propiedades, características que puede tener ese objeto, la suavidad, la textura, los métodos. Los métodos dicen que la mayoría de los objetos tienen ciertos comportamientos que permiten realizar acciones. Y una acción evidente de un objeto, por ejemplo, un carro que debe de moverse, lo que es lo mismo trasladarse de un punto inicial a un punto final. Entonces, si el objeto en este caso, que es el carro, debe de moverse, yo tengo que establecer ciertos comandos para que inicie desde un punto, valga la redundancia, desde un punto inicial y llegue a un punto final. Entonces, esto lo vamos a definir en la sección de los métodos. Ahora, los objetos, propiedades y métodos dice que dentro de lo que es el lenguaje de BBA es muy fácil entender y siempre gira en torno a seleccionar los objetos. Podemos cambiar propiedades y ejecutar sus métodos. Entonces vamos a revisar nosotros algunos, voy a realizar algunos ejemplos sencillos en lo que es la parte de programación enfocada, ¿verdad?, a estos términos. Un objeto en BBA, en Visual Basic, para aplicaciones puede ser una celda que yo la voy a reconocer mediante el comando cell. Esto es ya como términos en programación. Un rango lo voy a definir como range. Hoja, worksheet. Y un libro, workbook. ¿Sí? Estos son objetos dentro de lo que es la parte de dentro de lo que es el área de programación BBA. Ahora bien, en lo que es la parte de los métodos, por ejemplo, yo tengo copy, copiar, protect, proteger, delete, borrar, select, seleccionar, que es el que más vamos a estar utilizando. Ahora, dentro de lo que son las propiedades, como mencionamos, las propiedades son características, ¿verdad?, que tienen los objetos. Yo puedo definir un valor, value, color, color y formato, format. No solo son estos son algunos de muchos ejemplos, hay una variedad. Lo que es la parte de programación dentro de BBA es extensa, ¿sí? Nosotros nada más vamos a darle como un inicio, algunos comandos muy útiles y pues luego pues vamos a ir aprendiendo un poco más, ¿verdad? En el camino porque el área de programas, de programación, ¿verdad? Haciendo uso de comandos es un poquitito extenso.
Bien, vamos al desarrollo de los ejercicios. Abramos, por favor, una nueva hoja de cálculo. Abra un nuevo Excel. Y vamos, antes de entrar a lo que es la parte de Visual Basic para aplicaciones, vamos a hacer otro ejemplo para reforzar también lo que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Vamos a reforzar un poco más lo que es la parte de las macros. Bien, tenemos acá, ¿verdad? Esta hoja de cálculo. Nos vamos a ubicar en la celda B2. Y pues, suponiendo, ¿verdad?, que siempre utilizamos algunos formatos para nuestras tablas, ¿verdad?, o que tal vez siempre definimos diseños para nuestras tablas, ¿verdad?, vamos a definirlo de esta manera. Por ejemplo, número, descripción, perdón, lo voy a borrar, voy a definir primero la macro. Bien, estando acá en B2, nos vamos al menú revisar, perdón, vista, macros, y primero voy a trabajar con una referencia relativa. La macro que voy a crear, deseo asignarla con referencia relativa. Con referencia relativa. B2. Macros y activo referencia relativa. Bien, ahí está ya activado. Mira, revise y verifique. Casi no se nota. Bien, ahora grabar macro. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a asignar tabla, guión bajo, 01. ¿Qué método abreviado? Control T, minúscula. Control T, minúscula. ¿Dónde vamos a guardar la macro? En este libro. ¿Qué descripción le vamos a asignar? Macro que ejecuta el formato de una tabla básica. Macro que ejecuta el formato de una tabla básica. Revise, por favor. Muy bien, hacemos un clic en el botón aceptar. Recuerde que a partir de este momento, todo lo que usted haga es guardado. Así que vamos a hacer la tablita de espacio. Aceptar. Estoy acá en B2. Número, flecha a la derecha. Descripción, flecha a la derecha. Cantidad, precio. Total. Voy a seleccionar toda la tabla hasta desde B2 hasta F10. Desde B2 hasta F10. Vamos al menú inicio. Le voy a aplicar cuadrícula a todos los bordes. Nuevamente borde. Borde de cuadro grueso. Exterior. Y acá los números correlativos le voy a asignar acá un color de relleno. De relleno vamos a colocar centrado los temas, negrita cursiva, tamaño 12. Y voy a disminuir el ancho de la columna B. Todo se está grabando. Ahí está. Y vamos a poner acá en la columna B1, tabla de registro. Tabla de registro. Todo se está grabando. Mire, toda acción que voy haciendo, si usted se fija acá abajo, dice se está grabando una macro.
Voy a poner negrita, culminar y centrar. Tamaño 16. Y acá, mire, centrado. Y luego alinear en el medio. Centrado y alinear en el medio. Aplícale color de relleno. Ahora sí, estando acá, voy a detener la grabación. Detener la grabación. Bien, me confirman si la tienen, pulgares arriba, si lo lograron hacer. Muy bien, César, Claudia, Gabriel, ahí estamos. Jonathan, muy bien. Karen, María. Muy bien, gracias. Espero que los demás también la hayan hecho. Vea de que no es que usted le ponga una negrita al texto o que haga la tabla o que la cuadrícula. Yo ya sé que a este nivel la parte de los formatos usted ya lo domina, ¿sí? Pero el objetivo es la creación de la marca. Voy a borrar todo esto. Elijo acá desde B hasta F, clic derecho, eliminar. Voy a borrar la fila 1, clic derecho, eliminar, miren, eliminar, para que me quede normal. Me voy a ubicar en F5. F5. Control T. Presione Control T. Y debe de aparecerle de esta manera. Bien, me gustaría saber, ¿verdad? Que activen sus pulgares si les funcionó. Okay, Claudia. José Luis. David. César. Jonathan. Ok. Karen, Katherine. Muy bien. María, Magdalena, Paola, pulgares arriba, si les, al momento de presionar control T en otra celda que no sea la de B2 o B3, le funciona. Muy bien, Paola, gracias. Ok, vea de que desde el momento que usted se va a otra celda, igual, ¿verdad? Me voy a desplazar a acá, N1, control T. Vamos a ver, ahí me dio error. ¿Por qué creen que me da error? Entendería yo que es porque grabamos desde la celda B2 y la B1 no la tomamos en cuenta. Exacto, gracias, porque también, ¿verdad? Tiene un título. Entonces, aquí al momento de ejecutarla no va a asignar la fila de tabla de registro. Voy a darle acá finalizar. Voy a borrar esto. Me ubicará acá en N2. Control T. Ahí sí, mire. Ahí sí la ejecutó. Va, muy bien. Entonces, esto pues nosotros lo trabajamos el día de ayer. Hicimos también la asignación mediante un botón de comandos, mediante una ilustración. Acá. Que al momento... una consulta, porque dijo de que no le daba, porque le daba error cuando no lo aplicaba en la celda. Ah, va. Si yo la ejecuto acá en N1, vea y observe, vea por favor, control T. Mire, hay error. ¿Por qué? Mire cómo la está ejecutando en N1. En N1.
¿Qué es lo que está asignando primero? Número, descripción, cantidad, precio, total. ¿Por qué? Porque fue lo primero que yo escribí a partir del momento que estaba haciendo la grabación de macros. El tema tabla de registro, si usted se fijó, lo puse hasta después. Entonces, él va grabando paso a paso. Paso que yo voy realizando, lo va haciendo. Entonces, si yo coloco el cursor en N1, él ya no tiene espacio. ¿Para qué? ¿Para qué no tendría espacio? ¿Para qué no tendría espacio de colocar previo a los títulos? El encabezado. Al encabezado, exacto. También, Alma, al título. Al título, al encabezado. Ya no tiene espacio. Por eso es que me está dando ese error. ¿Sí? Ah, muy diferente fuese que dentro de la misma grabación yo hubiese insertado una fila dentro del tiempo de grabación. Entonces sí, lo hubiera hecho acá en esta parte. Pero como no lo hice, está dando error. Voy a dar finalizar. Mire, pero le termino de poner la tabla. Claro que sí, pero no me está completando tabla de registro, que es el tema principal. ¿Sí me explico? Si yo lo ejecuto acá, con control T, aquí sí va a aparecer. Voy a hacer ahora, ¿verdad?, el otro método. Lo vamos a hacer, ¿verdad?, mediante un botón. Voy a crear acá un icono. Perdón, el día de ayer lo mostré mediante una ilustración. Por ejemplo, un corazón, lo voy a hacer acá con un sol. Aquí está el solecito. Si usted le quiere poner acá un color, un brilli brilli, aquí pues usted lo define. Clic derecho, asignar macro. Clic derecho, asignar macro. ¿Cuál macro le va a asignar? La única que tenemos, tabla 01. Aceptar. Mire, pero si yo hago clic acá, no pasa nada. Exacto, ahorita no pasa nada. Desactivo el objeto, me ubico acá encima. Mire, hay una manita, hay una señal de hipervínculo, de ejecución. ¿Por qué? Porque ese botón tiene una acción. Hago clic. Mire. Creo la tabla. Bien. Vamos a crear ahora. Para poder mover el solecito, voy a hacer clic derecho para poder seleccionarlo. Lo voy a ubicar por acá. Vale, si no lo ha hecho, le voy a dar ahí un minutito para que lo complete. ¿Lo tienen? Ok, gracias, Claudia. Bien, entonces si lo tenemos, voy avanzando. Vamos a colocar ahora, voy a crear la misma acción de macro que ya tenemos. Voy a crear en este momento un botón que me permita ejecutar dicha macro. Bien, vamos a hacer... Vamos a crear otra macro aquí mismo. Por ejemplo, vamos nuevamente a datos, perdón, vista, macro, grabar, perdón, que sea relativa. Sí, siempre deje la relativa. Ya está activa. Sí, está activa. Entonces, macro, solicitar, guión bajo, nombre. Solicitar
Guión bajo nombre. Recuerde que los nombres de las macros, esta parte es de mucho cuidado. No me permite, ¿verdad? Un nombre separado. Nombres separados no me lo permiten. Solicitar guión bajo nombre. Método abreviado, no le voy a poner. Guardar en este libro sí, y tampoco le voy a poner descripción para hacerlo más rápido, para avanzar un poco. Aceptar, y acá en N13, escriba por favor el nombre de su empresa. Enter, y ahora escriba su primer nombre. Enter. Vamos a poner acá el nombre de la empresa. Combinar y centrado. Negrita, tamaño 14. Y mi nombre. Siempre centrado. Tamaño 16. Con un color diferente. Este, porque me gusta el púrpura. Ahí está. Voy a hacer clic acá abajo. Bien. Arriba el nombre de su empresa y luego su nombre. No he detenido la grabación todavía, la voy a detener. Acá está, mira, el botoncito detener grabación, o me voy a vista, macros, y aquí está, mire, detener grabación. Bien, espero que lo tenga. Voy a detener la grabación. Le voy a dar un tiempito por si no lo ha hecho. Bien. Ahora voy a... Vamos a borrar este contenido para no alterar acá las columnas. Me voy a ir a inicio. Mire. Borrar, borrar contenido. Borrar, borrar formato. Mira, borré contenido y borré formato. ¿Estamos? Bien. Ahora, como mencioné hace un momento, vamos a crear botón de comando para ejecutar esta segunda macro que acabamos de hacer. Vamos a hacer dos botones. Uno para ejecutar la misma tabla y otro para ejecutar el nombre. Ok. Nos vamos a ir acá a archivo. Opciones. Y acá vamos a elegir personalizar cinta de opciones. Perdón, si voy muy rápido en algún punto, en algún proceso, por favor indíqueme, vuelvo a repetir. Porque, quieras o no, ¿verdad? La parte de las macros se requiere, ¿verdad? Que vayamos minuciosamente. Trato la manera de darle los espacios para que también usted lo vaya haciendo y pues que se comprenda la temática. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? Y al menú archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Bien. Entonces, acá donde dice comandos disponibles, voy a elegir, mire, macros. Macros. Ok. Aquí nos van a aparecer las macros que están disponibles, las que nosotros hemos creado y algunas que son propias de Excel. ¿Cuáles son las que hemos creado? Tabla-01 y solicitar nombre. Bien. Yo voy a crear una nueva pestaña, un nuevo grupo. Entonces, acá al lado derecho, yo voy a personalizar primero con la acción de nueva pestaña. Acá está, la nueva pestaña personalizada.
Le puedo cambiar nombre. Mire, revise que le haya quedado de esta manera. Elige nueva pestaña y va a aparecer de una vez nuevo grupo. Cambiar nombre. Le vamos a poner conjunto. Macros. Conjunto macros. A aceptar. Y en el nuevo grupo, cambiar nombre. Acá, nombre para mostrar. Formatos. Mire, conjunto de macros es la que acabamos de crear. Todavía no se ve acá. Aquí se tiene que ver conjunto de macros. Aún no se visualiza. Bien. Ahora, teniendo seleccionado formatos, voy a trasladar las macros de la izquierda a la sección de formatos dentro de la pestaña conjunto de macros. Selecciono solicitar nombre. Tengo seleccionado acá formato, mire. Agregar. Tabla 01. Agregar. Bien. Para hacerlo ahora un poco más diferente, voy a seleccionar una de las macros, cambiar nombre, y mire, elija un iconito, el que sea de su agrado. Mire, selecciono otro, cambiar nombre, selecciona otra figurita. Aceptar. No sé si hay alguna pregunta hasta este proceso. Vea de que hay ciertos procedimientos que son un poquitito largos. Hay que ir despacio. La idea pues era trabajar, ¿verdad? Introducir a lo que es la parte de comandos, pero creo que quizás nada más lo voy a dejar así en pequeñito. Pero sí me interesaba, ¿verdad? Que también repasar un poco más esta temática, reforzarla y ver la parte de la personalización de los botones. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Tutben? ¿Aceptar? Ok. Sí, solo nada más le iba a decir yo, Denise, que creo que mi Excel es un poquito más actualizado, no sé, pero me salía las opciones están un poquito distintas. Ajá, pero ah. Sí encontró. Lo de pestañas sí no lo encontré. Estoy buscándolo, pero no lo tengo. Ah, bueno, creo que ya lo encontré al final. Ah, pero es que está un poquito distribuido de manera. Quizás por la nueva actualización, tal vez quizás usted tiene el 2019, quizás, o el 365. Creo que el 365 es. Bien, entonces si usted observa, cheque por favor en la parte superior. Aquí aparece, mire, inicio y aquí está, conjunto de macros. Mire, Denise, pero fíjese que no me gusta porque aquí está inicio, insertar, diseño y aquí dice conjunto de macros. ¿Será que puedo ordenarlo, reubicarlo? Sí. Clic derecho. Personalizar, mire, entonces aquí usted traslade, por ejemplo, este, quiero ver, no, voy a seleccionar y lo voy a bajar. Tal vez por acá. Voy a hacer aceptar, solo lo alé. Aceptar. Ahora sí, mire, vista, aquí está en orden las cintas de opciones, los grupos de pestañas y aquí está conjunto de macros. Vaya. Y mire, aquí están los botoncitos. Si yo me ubico acá en K15, hago clic en solicitar nombre, mire,
me ubico en P15, tabla 01, mire, se ejecuta. Preguntas. No sé si gusta, compártame, Jonathan, la pantalla. No sé si tiene alguna duda respecto a las ubicaciones. Sí, puedo encontrar lo de la pestaña nueva, nada más que sí creo que quede pendiente con el proceso. Compártame, vamos a ver. Voy, ahorita. Screen. Creo que ya se ve, ¿no? Sí, no Sí. sé. Lo que lo tenía minimizado porque estaba. Se mueva Ajá. un más a la derecha para ver. Sí, están archivos, opciones. Luego no fue una opción de. Ajá. Entonces, vamos, Está no ha bien. creado, ¿verdad? Ah, entonces haga clic en nueva pestaña. Va ahí donde dice nueva pestaña y la tiene arribita. En esta. Ya hizo clic Ah, la pestaña. aquí. No, en la anterior. En Esa. Va. esto. Ahora, si gusta, amplíe un poquitito más la ventana porque aquí están los otros botones. Eso, ahí. Muévalo. Cambiar nombre. Cambiar nombre. Va, y le va a colocar conjunto guión bajo macros. Aceptar. Va, ahora seleccione el nuevo grupo. Cambiar nombre. Macros. Abajo, ahí donde dice el nuevo grupo, macros. Aceptar. Vale. Ahora vamos a hacer el traslado. Arriba donde dice comandos disponibles, arriba comandos más utilizados. Arribita. Arriba. No. En medio, donde está comandos disponibles. Arriba, arriba de esos. No, más arriba. En la macros. Ajá, Macros. aquí este sería macros. No, ajá. Va, ahora seleccione solicitar nombre. Agregar. Mire, ya está quedando dentro del grupo macros. Por eso también insistí, hay que seleccionar la pestaña, hay que seleccionar la sección del grupo, que es donde van a quedar las macros guardadas. Seleccione nuevamente macros, arribita de solicitar nombre. No. O sea, aquí, ahí quedes, ahí, arribita, donde dice macros personalizada. Esto. No, abajito donde Pues dice siguiente, esto. esa es su grupo. Vaya, ahora vámonos otra vez a solicitar nombre, agregar. Solicitar nombre, agregar. ¿Vale? Oye, no, no, era tabla, perdón, entonces quítela. Haga clic. No, quite, no, ajá, ahí está. Va, ahora le vamos a cambiar el botoncito. Teniendo seleccionado tabla, haga clic en cambiar nombre, en el botón cambiar nombre y elija la figurita que sea de su agrado. Aceptar y luego solicitar nombre. No, el otro, la otra macro. No. Acá al lado derecho. Ah, okay. Y Cambiar nombre. Para ahí, elija, aceptar y aceptar. Aceptar. ¿Va? Si usted se fija y lo tiene ya a la par de vista, sí. súbala. Sí. Ahí usted dice, Es. conjunto de macros, ahí lo tiene, ve a la par de vista antes de ayuda. ¿Va? Okay. Haga clic donde dice, haga clic en N3, N3. ¿Va? Haga clic en solicitar nombre. Ahí quizás Ah, creo no. que no la hice, no la grabé como tenía que ser, creo que fue. Ahora ubíquese en T5. En tabla. Va, es así, mire. Pero Okay.
No sé. Haga ahora clic en D15. Quiero ver algo. D de Denise. D15. ¿Tabla? Creo que fue por las referencias. No, no la hizo absoluta, no la hizo relativa. Ajá, cierto. No la hizo relativa. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, no sé, alguna persona que tenga duda y que quiera compartir la pantalla, así como lo ha hecho el compañero, pues podemos solventar. Porque créanme que de nada me sirve, ¿verdad? Que yo avance, avance, ¿verdad? O comenzar ya lo que es la parte de programación. Si la parte operativa, ¿verdad? Todavía tenemos pues ciertas dudas, ¿verdad? Me interesa pues que quede claro, que reforcemos bien la parte operativa de creación de macros para entrar en sí en lo que es la parte de programación. Entonces, si alguien quiera compartir su pantalla para checar cómo les ha quedado, no sé, tal vez Claudia, Clara, David, quieran compartir su pantalla para poder ver sus macros. Sí, puedo compartir mi pantalla. Si gusta, Jonathan, vuelva a ser el de solicitar nombre. Trata la manera de hacerlo con otro nombre Sí. y pruebe, ¿verdad? Okay. Vaya, veamos acá, Claudia. Ok, el nombre lo ejecuta. Ubíquese, por Sí. ejemplo. Aquí está. Vaya, ubíquese en D30, D30. D30. Haga clic en solicitar nombre. Ah, ok, muy bien. Ahora haga clic en P21 y la tabla. Ah, pero ese creo que no es, porque ese es de la herramienta Solver. Quizás no. O quizás la estrellita. Haga clic en. ¿Qué acción tiene la estrellita? No, es Aquí. estrella que tiene ahí la rosa. Esa estrella. Ah, dice. Haga clic. Que no está. No puede ejecutarla. Sí, no sé por qué. Haga clic derecho sobre ella. Clic derecho. Asignar macro. Ahí, haga clic. ¿Cuál era? Tabla 01. Ajá. Tabla 01, esa. Dele clic a tabla 01. Ok. Va, haga clic fuera. Haga clic en la estrellita. Va. Quizás no estaba asignada, creo. Va, ahora quiero ver algo. Váyase a las pestañas. ¿Cuáles eran? ¿Cómo se llamaba la pestaña? Ah, selección, ahí New Tab. Va, ahí haga clic derecho. Personalizar. La cinta de opciones. Bien, ahora esta se llama New Tab, ¿verdad? Entonces busquemos acá New Tab. Ahí está, ¿ve? Aquí está. Vaya, arribita donde dice New Tab, elija ese New Tab. Haga clic y luego Rename, renombrar. Ajá. Ahí colóquele conjunto de macros. Conjunto de macros. Aquí lo acepta que vayan separados. Sí es válido. Si gusta, sepárelo. Sí lo acepta. Va, ok. Bien. Ahora haga clic donde dice conjunto de macros. Otra vez en la siguiente. Porque ahí es donde está, ajá, haga doble clic, ahí, va. Ahora seleccione solicitar nombre,
y luego rename abajo. Elija el muñequito, el botoncito, el icono, el que sea de su agrado. Ajá, aceptar. Va, y ese que dice solver lo elimina porque no tiene nada que ver. Quitar, remove. Ajá, va. Ahora vamos a agregar el de la tabla. Ajá, eso, ahí. Macros. Y agregue tabla 01. Add. Va. Ahora otra vez, rename. No, rename. Y agréguele pues el muñequito. Ok. Vale, muy bien. Ubíquese en W10, en la celda W10. Ahora haga clic acá al lado izquierdo donde dice tabla 01. Al botón de comandos. Va, mire, cabal ejecutó las dos. No sé si tiene alguna duda, Claudia. No. Estamos bien, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, sí. Ya aclaramos lo que es la parte de la asignación de la pestaña en la barra. También la puede mover, ¿verdad? Es como si usted ve, quedó a la par de Home. Cuando nosotros creamos, así como estos elementos, pestañas y conjuntos de iconos, siempre es recomendable pues dejarlos al final, ¿verdad? Porque vean de que Excel, pues todas las aplicaciones pues llevan un orden en cuanto a los menús, ¿verdad? Porque aquí es como que ya estamos alterando el orden lógico que tiene el menú de Excel, la cinta de opciones. Entonces, usted pues ahorita sabe que ha creado un grupo, pero si viene una persona y abre Excel, este conjunto de macros le va a aparecer. Entonces usted lo puede mover. Ahí se puede ir otra vez a personalizar la cinta y solamente lo arrastra, así como lo hice. Personalizar. Y solamente ahí donde dice conjunto y lo ala hacia abajo. Para que quede tal vez después de help. Ahí. Ahora, ok. Cheque. Ahí sí. Sí, ya no está. Ajá, ya se ve pues más ordenado. Más adelante, si usted ya no las va a utilizar, puede desactivar o borrarlas de lo que es las cintas de opciones. Ok, estamos claro, más claro, ¿verdad? El tema, Claudia. Sí. Bien, no sé, gracias. ¿alguien quiera compartir? José Luis, ¿estamos bien con la temática? Catherine. Hola, sí, en mi caso, creé las macros y todo, pero me dio un error Excel, cerré el Excel, abrí un nuevo Excel, pero ya no me permite las macros que había creado, aunque están habilitadas en la barra de opciones, en la cinta de opciones. O sea, cuando yo las quiero ejecutar, me da un error de como fuente de macro. Okay, ahorita voy a ver. Vaya, cuando nosotros tenemos ya lo que son acá las macros creadas, nosotros vamos a guardar el archivo de la siguiente manera, ¿sí? Y lo vamos a revisar. Mire, menú archivo, guardar como. Voy a ir, pues, en este caso, lo voy a guardar acá en semana 1. ¿Sí? Lo vamos a guardar aquí en avanzado. Clase. Guión bajo, macros, vaya, uy, macros, bien, no lo voy a guardar como libro de Excel, sino que lo voy a guardar como libro de Excel habilitado para macros, libro de Excel habilitado para macros. Voy a hacer clic en el botón guardar. ¿Sí? Y ahora si usted observa, el archivo ya no es XLM,
X, la extensión normal, sino que me ha asignado una diferente, XLSM. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles la pantalla donde están mis archivos. No sé si se ve acá ahora. Si usted se fija, voy a visualizar acá, a ver iconos medianos. Vale. Todos estos, ¿verdad? Son archivos de Excel. Su extensión normal, XLSX, la extensión normal de Excel. Este que he grabado como macros, mire, es diferente. Es XLSM de macros. Y tiene, ¿verdad? Acá la forma del icono ha cambiado. Tiene esta como paginita, como este pergamino, con un signo de admiración. Es un distintivo que está grabado, ¿verdad? Con formato de macros, porque tiene grabado macros. Entonces, revise por favor esa parte. Grábenlo por favor de esa manera. Y creo que todavía vamos a quedar pendientes con lo que sería, ¿verdad? La parte de programación. Nada más voy a dar una pequeña introducción que para activar lo que es la sección de desarrollador, usted pues siempre tiene que ir a personalizar la cinta de opciones y aquí usted va a activar, mire, desarrollador o programador. Desarrollador o programador. En algunas aplicaciones, ¿verdad? De lo que es Excel no viene activado. En algunas usted lo va a encontrar como desarrollador y en otras como programador. En mi caso está como desarrollador. Aceptar. Mire, y aquí tengo desarrollador. Aquí nosotros vamos a visualizar. Denise, fíjese que no se muestra lo que está haciendo, como que se ha quedado congelada la pantalla. Ok, perdón. ¿Ahí sí se ve? ¿Sí se ve ahora? Sí, ya se ve. Sí, Vale. ya se ve. Perdón, lo voy a volver a mostrar. Mire, clic derecho, personalizar cinta de opciones y aquí usted activa desarrollador o programador. Desarrollador o programador. Esto es si usted no lo tiene activado. Aceptar. Cuando ya lo tenga, mire, le va a aparecer de esta manera como desarrollador y aquí vamos a encontrar otros elementos relacionados siempre a lo que es la creación de macros y el entorno a Visual Basic para aplicaciones. Aquí está. Si yo hago clic en Excel, en este iconito de Excel, me regresa a Excel. Si yo hago clic en Visual Basic, me lleva a esta otra ventana. No es que el Excel se haya cerrado, sino que esta es una ventana para la programación de comandos para macros. Quiero regresar a Excel, hago clic en este botoncito. Va, muy bien, me pasé un poquitito del tiempo, señores. Muchas gracias, nos vamos a quedar hasta acá. Solamente me envían el screenshot de la pestaña, que se vea la pestaña de macros con las macros que ustedes hayan generado de su nombre y de la tabla de formato. ¿Estamos? Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por su atención y pase muy bonita noche. Nos vemos mañana.